Gustavo, dos cositas y voy a entrar con el tema de medicina porque para mí es el mismo tema. Yo te agradezco mucho que estés mostrando un poco el tema de los 50 porque mucha gente me está discutiendo lo que vos decías de que esto en realidad no es un monopolio. Sí es una práctica monopólica. Cuando se restringir la libre concurrencia es por definición una práctica monopólica. En consecuencia, lo que el gobierno hizo fue violar el artículo 107, y perdóname la expresión, pero literalmente por arriba, o sea, en su párrafo primero, y por abajo, en su párrafo segundo. Restringió la libre concurrencia y generó un privilegio. Es decir, el artículo 107 está violado por el decreto 1400 en su primer párrafo y en su segundo párrafo. Es una violación doble. ¿Por qué? Porque la práctica es monopólica. Y ahora salto al tema de las facultades porque yo creo que es el mismo tema. Y lo hablamos esta mañana con Federico Mora. No pueden restringir la oferta de facultades de medicina. En todo caso, lo que tienen que hacer es chequear la calidad. Pero como si chequean la calidad, tienen que hacerse un harakiri porque ellos fueron los que generaron facultades fraudulentas, entonces prefieren violar la Constitución, mi querido Gustavo. Y entonces están fregando la oportunidad que tiene nuestro país de efectivamente convertirse en un hub universitario. Es lamentable. De excelencia, porque una facultad de medicina que te cobra 1 millón de guaraníes al mes, sí, es bueno que haya ese tipo de oferta, pero la mejor facultad de medicina de Brasil, hay dos o tres que se discuten, la San Leopoldo Mannelly cuesta $2,000 por mes. Mira la oportunidad que estamos perdiendo, en vez de tener 9,000 estudiantes de garage, tener 100,000 estudiantes de alto nivel y que 5 o 6 ciudades de Paraguay sean ciudades universitarias, como hay en Estados Unidos hay ciudades que viven de sus universidades. ¡Boston! ¿Pero para qué te vas lejos? Algunos departamentos y todos los restaurantes están llenos. Pero son visiones que tenemos que pelear en el sentido, digamos, del debate, y no tenemos que arriesgar nuestra bandera de la libertad. La libertad es lo más importante siempre. Creo que el CONES ha fracasado en la habilitación y la ANA esta vez también, pero también porque no ha habido control sobre la autorregulación. Entonces nosotros decimos, no, vamos a desarrollar una currícula básica exigente y vamos a desarrollar unos condicionamientos, clínicas o hospitales mínimos con X instalaciones más que debe tener cada universidad para poder operar. Entonces la regla va a ser, señores, todos tienen oportunidad, pero tienen que cumplir las reglas. Porque lo que se proponía es, vamos a cerrar las 3 o 4 buenas que están, bueno, ya están, y las otras que son mediocres, bueno, que sigan nomás. Entonces le está cerrando el mercado para beneficio del mediocre, lo que no tenía ningún sentido. Y que lamentablemente es la decisión que se tomó, ¿verdad? Gustavo, permíteme ahora si te quiero hacer una pequeña, para saltar de tema, después nos vamos a otro tema. Yo te agradezco enormemente la gentileza que tenés, pero te tengo que hacer una pregunta política sobre esto que estábamos discutiendo. Gustavo, nadie le dice a Santi esto, nadie le explica esto al presidente, pero nada me sea que te pregunte esto, pero yo no puedo creer las cosas que se están haciendo. Yo creo que el presidente tiene un grupo cercano de asesores que son muy versados, que seguramente estarán tomando nota de las encuestas recientes sobre lo que piensa la ciudadanía y demás, pero yo soy parte del equipo y yo no ventilo las cosas al aire. Si el presidente Peña quiere saber mi opinión, se la diré a él en un cuarto cerrado y punto, ¿verdad? Pero yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo bien y hay muchas cosas que se deben ajustar, como todo, ¿verdad? Entonces, entiendo que no es fácil este tema de la construcción democrática, porque tenemos que construir manteniendo nuestra democracia. Era más fácil antes de 1989, pero no era lo que teníamos que hacer. Así que vamos a seguir trabajando. El presidente Peña sabe que yo soy su aliado político, que las veces que me necesite y si recurre a mí, yo le voy a decir lo que yo siento, pero no lo voy a ventilar.